Lazarus es un concepto que se desarrolla y nace en el año 2004 con la intención de industrializar y acercar tecnologías muy complejas, muy privativas en ese momento, a través de la industrialización, a acercarlas al gran público, previendo la necesidad que existiría de servicios tecnológicos complejos a futuro. Se empezó con la parte de recuperación de datos, llegamos a ser el laboratorio de recuperación de datos con más volumen de Europa, llegando a dar cobertura a casi 14 millones de usuarios. Se ha ido integrando toda la parte de seguridad en torno a los ciclos de información, de la información contenida en los propios dispositivos, y actualmente una de las áreas que más crecen es precisamente el ciberriesgo, para garantizar la continuidad de negocio, y la parte de informática forense, porque se ha hecho absolutamente imprescindible poder analizar el contenido y la trayectoria histórica de la información y los hechos que representan en casi todos los entornos judiciales. Soy Manuel Huerta, soy el CEO y fundador de Lazarus Technology. Every organization today is facing a myriad of threats, from malware to ransomware to data breaches. And businesses, large and small, are seeing this malicious activity materially impact their bottom lines. Organizations need to identify, track, and stop cyber threats rapidly, cutting through the noise to identify the threat, resolving it without delay. Flashpoint is the globally trusted leader in risk intelligence, with the analysts and technology to provide the most comprehensive coverage of threatening activity on the internet. We work with public and private organizations to get ahead of cyber criminals, immediately reducing their exposure, leading up to a 5x ROI for businesses, and saving time and money across the board while protecting your reputation. Customers recommend us because we have better sources, better intelligence, driven by best-in-class analysts, bringing the intelligence community together for everyone's benefit. Our industry-leading software digs deep into the data to rapidly identify and remediate the most critical security risks. We're the best at what we do, giving your teams actionable data no matter what industry you're in. So whether you want to reduce fraud, increase your security team's productivity, or minimize data breaches, you can trust us to get the right data at the right time with the right context. Flashpoint, trusted experts, trusted partners, trusted intelligence. Is your company at risk? Flashpoint can help teams stay ahead of these threats. Sign up for a free trial today. Bigu es una plataforma de ciberseguridad especializada en la detección proactiva de phishing, suplantación de identidad en redes sociales, exposición de datos y mucho, pero mucho más. Ofrece un monitoreo de activos digitales en la red superficial, Deep y Dark Web, apoyándose en procesos automatizados e inteligencia artificial, que ayuda a tomar decisiones proactivas y evitar así que se materialicen estafas, fraudes y distintos tipos de ataques. Cuenta con la capacidad de otorgar una visibilidad completa, generar reportes claros y concisos en forma ágil y a un solo clic de distancia. Brinda alertas personalizadas. De este modo, a través de distintos canales, recibirás las notificaciones que creas relevantes en el momento en que se detecten, asignando una criticidad determinada y reduciendo notablemente posibles falsos positivos. Bigu te puede ayudar a detectar y evitar, entre otros, filtración de datos sensibles, phishing, suplantación en redes sociales, credenciales expuestas, brechas de seguridad, subdominios e IPs desatendidas y o vulnerables. Además, contamos con analistas especializados, los cuales podrán administrar la plataforma y llevar adelante las recomendaciones necesarias. Be proactive. Be safe. Be good.
Vamos a iniciar aquí ya esta clausura. Parece mentira, han pasado 4 jornadas aquí con Intelcon 2022, que parece que fue ayer y no, ya han pasado 4 días y un montón de ponentes por aquí, por esta sala 1 y por la sala 2, que está ahí ya en la conclusión para poder hacer este cierre. Bueno, como he estado en estos días entrando y saliendo a esta a su casa, pues obviamente voy a dar paso a Iván y a Víctor. Bienvenidos de nuevo a esta a vuestra casa para hacer esta clausura ahora con el resto de compañeros que no se ven pero que están ahí al otro lado haciendo una labor, parte de ellos, ¿vale? Mientras también la compañera Gema Piñeiro, que está en la sala 2, hace ese salto a esta sala. Esto es lo que tiene la tecnología, o sea, literalmente. Pero bueno, ese saborcillo de boca, venga, a comentar mientras vamos a ver si Gema viene. ¿Qué? ¿Cómo? Pues aquí dar las gracias mayormente a todos los ponentes, participantes, integrantes de las mesas, los que han hecho talleres. O sea, estamos infinitamente agradecidos a ti, Yolanda, a Gema, por el trabajazo, las horas, que yo creo que ya nos quedamos pegados a la silla, ¿no? A todos los que no se ven, que ahora les veremos, les pondremos cara, porque hay muchas personas también a las que agradecemos el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, las horas, minutos de familia, noches sin dormir, a deshora, o sea, mensajes, pues hacer la comunicación, especialmente también a nuestros patrocinadores, que también nos ayuda a seguir, a invertir en que podamos hacer las cosas mejores, hacerlo más bonito, ¿no? O dar más difusión, más alcance, lo de más bonito, porque siempre nos gusta pues que veamos la página web, renovarla, hacer, pues, con estos gestos, pues poder invertir en lo que estamos haciendo, que es verdad que todos los que estamos aquí detrás lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Porque nos apasiona. Y esperamos que esa mínima chispa, ¿no? Que haga ahí la llamita al fuego, de que se os contagie, ¿no? Y ese sentimiento lo llevéis, practiquéis, aprendáis, ¿no? Que os forméis en la materia, que encontréis el trabajo si estáis pensando en un cambio de directriz, de empleo, porque os gusta más la disciplina, que encontréis un trabajo, lo que decían también, acorde a expectativas salariales, que no es muy demandado, sino bien pagado, ¿no? Porque al final, siendo analistas de inteligencia, pues destacáis en el sector, ¿no? No es el trabajo más mecánico, a lo mejor, sino un trabajo más de análisis y que hay que darle vueltas a la cabeza, como hemos estado escuchando a los participantes en el CTF, que no es nada sencillo, ¿no? Entonces, daros las gracias a todos, esperamos a ver si va la siguiente edición, que eso también era la duda que teníamos de la anterior. Hemos apostado por el formato virtual, mayormente por eso, para que llegue a todos los participantes, se queden grabadas las ponencias, las charlas, os hemos puesto la plataforma de formación a vuestra disposición para que tengáis todos los materiales, todo organizado. Intentamos crecer con el tiempo y dar un mejor servicio, ¿no? La gestión de certificados que decíamos, pero también llegar, por eso lo hacemos por la tarde. Haremos una votación de si os parece bien la fecha, la última semana de julio, por vacaciones. Hemos visto también diferencia de la primera edición, que a lo mejor estábamos más en pandemia y había más gente conectada, pero toda esa gente, pues no solamente de España, que hay, es verdad que gran tráfico de España, o sea, hemos superado unas cifras de conexiones brutales, también sobre todo a la página web, aquí en streaming, y estamos viendo que lo veis en diferido, pero también en todos los países de Latinoamérica, de México, Argentina, Chile, o sea, tenemos muchos visitantes de muchos países y la verdad, pues yo creo que nos comemos todo el sector hispanohablante, ¿no? También viniendo visitas de Brasil con comentarios en portugués y demás. La verdad que muy agradecidos del alcance que estamos teniendo y todo esto, pues gracias a todos los que vamos a ver ahora, a todos los participantes, ponentes, todos los que han dedicado el tiempo para que esto sea posible. O sea, deciros pues mi mayor enhorabuena a todos y mis gracias. Y yo más o menos por la misma línea, que al final es que lo mismo, agradeceros a todos, ¿vale? A cada uno de todos los asistentes, sponsors, sobre todo al equipo que ha estado ahí detrás, que ahora, como ha comentado Víctor y Yolanda, lo vais a conocer, ¿vale? Que le han dedicado muchísimas horas. Habéis tenido más de 40 horas de formación, que si no recuerdo mal, con 38, 39 sesiones. Al final la vais a tener ahí pues para siempre, ¿vale? Y nada, esperamos que os haya picado ese gusanillo para los que estéis
empezando en este mundillo, y a aquellos que ya tengáis experiencia, pues por lo menos que os haya servido para refrescar conceptos y diferentes cosas, ¿vale? Así que aquí, mil gracias a todos, no me enrollo mucho más. Y nada, pues que entren aquí todos los compañeros que están ahí en backstage, y nada, para que todo el mundo les conozca, ¿vale? A Luis, a Roberto, a Nunu, más otros colaboradores que no han podido entrar, ¿vale? Que bueno, estaba por ahí también Diego Villalobos, estaba también Craig, que estaba por los chats, y Yolanda, que está ahí muteada. Había muteado mientras tú hablabas para que no hubiera interferencia cuando estabas ahí, y es lo que pasa, que intento, no te preocupes, hablo ya demasiado. Y falta una gran es que estamos a la espera de que cierre la otra sala. Estamos a la espera de que cierre la otra sala, pero bueno, mientras, ¿no? Aquí a cómo es el compartir cómo se ve desde el otro lado parte de los que no solamente desde el martes a hoy, sino todo el trabajo previo, porque si no, no se llega al martes si no hay todo ese trabajo previo. Entonces, bueno, Luis, Roberto, ¿qué? Luis, si quieres dar unas palabritas, que aquí también a Luis le hemos estado explotando a todas horas, ¿vale? Con el tema de diseño, banners y todo, ¿vale? Los vídeos, las cabeceras. Mil agradecimientos a mil, a Luis, porque le ha dedicado muchísimas horas a que todo salga perfecto. Sí, no, esto es una experiencia que, bueno, que es segundo año que repito, o sea, que repetimos como equipo, y de verdad que no solamente se aprende, sino que se ve todo el trabajo que hay por detrás. Es una comunidad, GeneSec al final es una comunidad grande, llena de distintos perfiles. Se aprende muchísimo con todo lo que, con todas las ponencias, y pues qué más que poder entregar talento, lo que uno sabe hacer, y bueno, en algún momento ya tendré oportunidad también de ir avanzando también en este mundo, ¿no? Que al final es lo que muchos también queremos. Pero vamos, eso que comentaba Víctor, que es tener esa pequeña llama, ¿no? Esas ganas también de aportar, es algo que bueno, que le da vida a la comunidad y al Congreso, ¿no? Entonces, las horas al final pasan, y lo gratificante que queda al final es el que se haya podido dar de calidad todo este Congreso, ¿no? Que al final es lo que todos buscamos, que haya calidad en la comunidad. Muy bien dicho. Roberto, que estás ahí calladito. Ya sabes que yo me muevo mejor entre la trinchera. Yo delante de la cámara me pongo un poco nervioso. Nada, yo pues solo quiero agradeceros. Yo decía a Luis que es su segundo año. Yo soy repetidor por tercer año ya. Yo estuve en la primera edición. Y bueno, y ya te lo dije. Yo las sensaciones que tuve en la primera edición, joder, quizá el aporte de la primera edición fue menor, pero ostras, la repercusión que tuvo, muchísima gente me contactaba, oye Roberto, tal, no tengo acceso, no sé qué, venga, pues enseguida te lo damos por el canal de Telegram o lo que sea, y en ese momento cuando acabó dije, joder, creo que me he llevado yo más de IntelCon de lo que yo he dado. Y joder, pues a partir del segundo año ya pues todas las horas que hemos tenido que echar están más que pagadas con lo que nos llevamos con todos vosotros, los profesionales que sois. Siempre me queda la cosa de que, joder, al final estás entre el chat de no sé qué tal. No puedes atender como quisieras a las conferencias, pero como quedan grabadas, ahora quedan unos días duros de vérselas todas. Eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Nos vamos a tener que refrescar todo porque nos hemos perdido un montón de ponencias. Sí, sí, sí. Inevitable perderse alguna porque sí, al sí. Ser dos salas, o sea, si dices es una, pues a lo mejor puedes este estar afectado, sí. Pero al ser dos, o sea, yo tengo unos grandes deberes pendientes, que es la sala de Gema, y Gema pues tiene pendientes la sala uno, ¿vale? Bueno, no, también, no solo de ponente, es que tú vas a poder ponerte aquí, pero trabajo previo no viene solamente por ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad que estoy muy orgulloso de también ser ponente por la segunda año. Y la verdad que muchas gracias a todos, a Iván, a Víctor,
y a ti, Yolanda, y a Gemma por todo ese trabajo. Y también, y muchas gracias a todos los ponentes de esta calidad, que hemos podido aprender mucho de ellos. Igual que estamos compartiendo información, también estamos aprendiendo mucho de esos congresos. Y espero que nos vemos el año que viene con cosas más interesantes también. Y falta Yolanda. Gemma. Falta Yo ya he agotado los minutos de hablar en esta sala y aún queda, pero que estamos en la clausura. Pero Gemma, por favor, que estabas ahí, estamos pendientes de la sincronización de la otra sala, obviamente. Es que no nos podemos partir hasta que no se cierra nuestra sala. No nos puedes dejar pendiente a toda la gente, a todo ese, entonces con el vídeo final y todo. Correcto, no hemos terminado ya la otra sala, ha sido súper interesante. Yo recomiendo de verdad que ahora con tranquilidad, bueno, los que tenéis vacaciones, de verdad que veáis las ponencias, las charlas, porque ha habido talleres que ahora necesitan de un reposo, de que podáis coger vuestro ordenador, de que con otro terminal podáis practicar sobre la marcha. Yo desde la comunidad de investigación privada, desde el DEDCAM, de verdad os agradezco estas sinergias que desde el primer Intelcom empezamos a tener, bien como ponente, luego posteriormente he sido más útil como presentadora. Sí, yo también se lo digo a los detectives, que soy más útil como periodista que como detective, pero a veces no se dan cuenta, ¿no? Pero sí, de verdad que os lo agradezco mucho. Son imprescindibles hoy en día estas sinergias y bueno, a lo mejor no todo va relacionado con nuestra actividad, pero cada vez necesitamos de más saberes, de perfiles multidisciplinares, utilizamos muchos, bueno, sombreros, ¿no? Y para unas cosas nos pueden venir muy bien unas herramientas, para otras otra. Y bueno, para las nuevas, para los nuevos talentos, pues de alguna manera también esto les sirve para ver hacia dónde puede ir, ¿no? Hacia dónde pueden ir, si van más hacia el hack, si van más hacia el mundo de la inteligencia, y lo que es hacia el mundo de la investigación, por ejemplo, también, y lo que es imprescindible es que al final estamos en un mundo híbrido y necesitamos herramientas de, pues, dos, igual que necesitamos dos pies de los dos entornos. Así que muchísimas gracias. Desde luego, todo lo que has dicho. Yo poco más que aportar. Yo encantada de poder poner mi pequeño grano de arena aquí, bueno, pues en Intelcom, ¿no? Tercer año consecutivo de esta locura, cuando dijeron vamos a poner en marcha esto, y a mí que me falta menos y nada a veces para pegar el salto y ponerme, ¿no?, a remangarme las manos y ponerme a colaborar, pues ya desde esa primera edición en las salas. Por eso aquellos que sois asiduos también, pues ya somos viejos conocidos en estos lares con Intelcom, con muchas otras con también, pero en Intelcom. Y nada, pues agradecer sinceramente pues el poder estar aquí al cargo de la sala, porque aporta ese conocimiento que van dejando los invitados y que hace que aprendemos o que picoteemos de diversas cosas, ¿no? Porque muchas ya te pueden sonar y otras a lo mejor no, y vas a lo mejor, descubres una arista, una cosa nueva que te hace poder indagar. Y no simplemente lo bueno de todo este tipo de... La característica que tiene buena el formato online, por encima del presencial, porque siempre ponemos una cosa con otra, a ver, en el presencial que no me toquen el ver a la gente, los abracitos y ese tipo de cosas, porque es el cariñito y el tal. Pero si cabe destacar una cosa en el formato online, es la interacción con vosotros, con los que estáis ahí al otro lado. Es ese calor que yo siempre digo que estáis dando, porque es en tiempo real vuestra interacción, ¿vale? Que hay veces que decimos, está el chat, podéis preguntar o lo que sea, pero gente que llega, saluda, dice de dónde está conectando, hace una observación, no todo son preguntas, son dudas, sabemos que estáis ahí. Obviamente, cuando tú estás en un evento en presencial, está el turno de palabra, estás observando también la reacción de la gente, observas diferente, pero aquí ese observar la reacción de la gente es a través de vuestras interacciones, dentro de lo que puede ser el chat, a través de otras vías que llegan a través de las redes sociales. Y desde luego es que es tan importante ese papel que vosotros aportáis de estar ahí, porque
al fin y al cabo se está viendo esa reacción de que el conocimiento es bueno compartirlo, porque gente que está asistiendo no quiere decir que es gente que está iniciándose o que tiene curiosidad o tal, son tan profesionales, somos tan profesionales unos como otros y todos con cosas que aportar, o sea, quien está hoy dando una ponencia, mañana está, o el mismo día está escuchando, otro día está aportando, otro día, porque cada uno estamos en todos los lados y eso es lo que tenemos que entender, que es lo que aportan en estos eventos el llevarlo a virtual, en el sentido de que también se abre a mucha más gente el poder acceder a este conocimiento en tiempo real y luego que queden los vídeos en diferido para poder interactuar, porque el conocimiento compartido siempre se multiplica. Y creo que ya, porque si no ya, los minutos de esto ya, mira, no es que nos estamos acercando a los cinco minutos, a las cinco horas y media de media que hemos superado cada día, entonces ya no, pero venga, vosotros, porque si no vosotros... es darle paso a la gente, que la gente es muy agradecida y la gente está dejando mensajes tan bonitos como estos que vemos aquí, ¿no? Gracias a todos, ha sido un mar de sabiduría todo lo que habéis compartido estos días con todos nosotros y habéis lanzado bien el anzuelo a los novatillos que empecemos en este mundo. Menudo pique, qué fantástico, ¿no? Fantástico que digan eso. Daniel Miranda, lujazo de ponente, lujazo de organizadores y patrocinadores, lujazo de evento, muchas gracias. O Miguel Ángel, que dice, gracias a todo el equipo y enhorabuena, como siempre es un lujazo poder disfrutar de este evento. Si dice como siempre, es porque ya tiene la perspectiva, por lo menos de un año de comparativo o de los tres, con lo cual, ojo ahí, que es la asiduidad, ¿no? En las palabras se ve mucho. Miguel Naranjo, excelente evento, muchas gracias por compartir información tan valiosa. Saludos desde Ecuador, ¿no? O sea, aquí abrimos fronteras, llegando desde todos los sitios, ¿no? Adriana Gutiérrez, equipo Intelcom, fueron días de mucho aprendizaje. A ustedes, muchas gracias por brindarnos este fantástico espacio. Gema y Yolanda le sacaron del estadio. Mira, ya esto ya, Gema, o sea, aquí ya, mira, sí, el corazón. Qué profesionalismo en la lista para 2023. Ahí van dejando ya el team, ¿vale? Directamente, ¿no? Anne-Marie, que está diciendo, el formato online es el mejor para llegar a más usuarios e interesados. O sea, que van poniendo directamente, con lo cual... ¿qué decir, no? Esto es lo que yo digo. Cada uno en su casa, nadie le obliga a tener que poner ningún tipo de mensaje o no levantar la mano a hacer una pregunta. Lo hacen porque quieren, muchos con su nombre real que están logueados, otros utilizando un nick que no sabemos pronunciar a veces con la rapidez de leer los comentarios. Y eso es lo que le da calidez y hace que Intelcom 2023... Veremos. Si veremos va a ver bien, cómo va. Y Dios quiere, sí, sí. Veremos, pinta, ¿no? Que sí, ya nos liamos esto de sujétame tal que no puedo, que claro, acabamos igual, ya lo dijimos el año anterior. Claro. Yo creo que esto. Cierro la puerta y ya, ¿no? Pero luego toca un tal. Y yo como buena valenciana también, esto es como siempre recurro, es un momento como un momento falla, ¿no? De se quema el monumento, se acaba Intelcom 22, se acaba lo que es el directo, todo lo que viene detrás y, ¿no? Y todo ese conocimiento masticado y para darlo. Pero se acaba y ese mismo día es como que renace el siguiente proyecto con fuerza, con lo cual ahí se queda, ¿no? Y mira, van llegando más. Mira, Rodrigo se une que dice, uno de asistente, uno de expositor y ahora asistente de nuevo. Siempre un lujo global, ciberinteligencia al frente de todo. O Felipe Pérez que dice, os conocí por los antiguos Intelcom y ha merecido la pena para verlo y vivirlo en directo. Eso que dice que conoció, supongo que igual que conoció a través de los vídeos, no en directo, ¿no? Porque de los antiguos Intelcom, ¿cómo suena eso? Es que son tres ediciones. ¿Quién lo diría, no? Sí, sí. Es que te anima, yo creo que estás ahí, venga, no, lo dejamos ya estar porque ya hemos aportado y al final te lanzas, yo creo, no sé, os ha pasado a todos porque estamos otra vez en la guerra y yo creo que ha sido por los buenos comentarios de las otras veces de gente, no lo dejéis porque es verdad que aporta. O sea, que aporta a la comunidad, aporta a toda la gente que nos ha dicho que se ha metido en la materia justo por el primer Intelcom, que se ha fascinado y ha empezado y ha encontrado trabajo de ello. O sea, yo creo que son de estas cosas que dice, vale, merece la pena. O sea, le dedicas horas, todos le habéis dedicado, o sea, me incluyo horas de estas personales familiares de no dormir o de levantarte a horas que dices, todavía no están las calles puestas, pero ahí está y al final pues sacas el tiempo donde sea. Y todo lo hemos visto, Luis, ha entrado un niño por ahí, por el este, pues estábamos preparando y le entraba también el hijo. Y dice, bueno, jugamos, o mi hija también, echamos una partida, algo, y hombre, sí, un momento que ya va. Que ya fluye, que ya toca, pero es así, ¿no? Son esos momentos y lo que se obtiene, que ves que es en valor, ¿no? Que lo que se hace tiene un resultado en valor
para aumentar el conocimiento y para cambiarle la vida a las personas. Sí. ¿Visto lo que así? Comentaba Roberto, casi te llevas tú más de lo que... De lo que, o sea, yo ese comentario me parece, al final te enriquece más a ti que casi al resto, ¿no? No sé cómo lo veis el resto, pero... Pues el resto es que al final es mucho, es verdad que es una maratón, hay cansancio y antes hay muchísimo trabajo, pero al final, bueno, aquí hablan mis niños, tenía que hablar por lo menos así al final. Todos quieren participar, te oyen hablar. Madre mía, por lo menos al final, ¿eh? Menos mal, les he tenido contenido hasta el final. Pero esto ya es un bicho en el momento que tú ya tienes una criatura, ¿no? Y al final un evento, un Intelcon, es vuestra criatura y ves que hay una comunidad además que quiere seguir participando y que quiere, bueno, pues seguir aprendiendo. Pues, hombre, esto mañana, después de una dormida, ya has olvidado el cansancio. O sea, ya estás pensando en qué posibilidades hay para el próximo año, ¿no? Y es así. Sí, el feedback que llegue de la gente también para saber exactamente, ¿no? Un poco esos puntos de mejora, siempre por mucho que se piense o que aquí ahora, pues, ¿no? Esas felicitaciones, esos puntos de, ¿no? De mejora siempre es bueno para poner el engranaje en marcha siempre en cualquier situación. O sea que esto por Gema, creo que va por nosotras, cuando también ha habido maestros de ceremonia que han ido entrando y saliendo, clave la maestra de ceremonias, muchísimas gracias. Rodrigo, clave que nos digan que totalmente provechoso para entrar en conocimiento global de esta gran profesión tan polifacética. Y Verónica que dice, quedamos en espera de Intelcon 2023, gracias por compartir tanto conocimiento. Creo que ya punto en ese, ¿no? De un poco y como para clavar, quedan 10 segundos para clavar los 5 minutos y medio desde que se inició, aunque ahora pondremos el vídeo de cierre también, que es lo que tiene. Creo que no se puede decir mucho más que lo que ha resumido, o sea, ya directamente, ¿no? O sea, quedamos a la espera de puntos suspensivos, se ve, ¿vale? Y gracias por compartir tanto conocimiento, pues gracias por compartir tanto conocimiento y por compartir tanto cariño humano, ¿vale? Estamos cada uno en un punto muy diverso, pero parece que estamos todos juntos porque esto es un engranaje, una rueda, que es lo que no se ve, ¿eh? Lo que no se ve del directo, ve la pantallita, hola, tal, no sé qué, pero aquí entre medias estás rodeada de muchas pantallas, comunicaciones por varias vías que ya no sabes, cosas que se comentan, atento a mil historias y tal, ¿vale? Es que no quiero dejar, es que llegan tantas cosas, saludos Luis, venga y Juan Carlos, excelentes ponencias, a veces no sabía con cuál quedarme, jaja, pero me perfilaba a mi nivel, desde Argentina, muchas gracias. Juan Carlos ha tenido lo que han tenido muchos, qué sala elegían para ir alternando y moverse de una a otra y llego y no llego y pues tal. Imaginad el primer año, que eran tres salas. Sí, me imagino porque estuve allí, o sea, estuve en una de ellas. O sea que sí, se le ponía más difícil a la gente era combinar los talleres, ¿no? Las charlas, todo ese tipo de cosas. Pero lo bueno es que al quedar en los vídeos luego se puede rescatar. Entonces, lo que pasa es que tiene un aporte, que vivirlo en directo, lo vives en el vídeo, pero aparte de hacerle preguntas y todo, estás viéndolo a la vez que otras personas, que está llegando a través del chat, que está viendo como tú, que está teniendo un feedback igual, que está... Entonces, ya no lo ves en la soledad, luego tomando apuntes, que eso lo tenemos que hacer todos, ¿no? Bueno, así es. Supongo que ya, ¿no? Da pena darle el botón de NLS. O sea que vamos a dejarles, y es una parte importante, con el vídeo que hemos ido mostrando a lo largo de estos días en las dos salas, porque sin la colaboración de los patrocinadores, de instituciones, de organismos, pues es también complicado un poco también ese engranaje, tanto pues en la difusión, el saber que se está en buen camino, el que esto vaya avanzando, que pueda crecer, ¿no? En diferentes cosas en ese sentido. Así es que si no decís nada más, yo le doy al vídeo y si tenéis algo que aportar, es vuestro momento. ¿No? Muchas gracias a todos y nos vemos en el año que viene. Pues muchas gracias. Como yo digo siempre en el S, un gran abrazo a todos.